El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero. Usted nos contó de que usted, su papá murió cuando tenía 15 años. ¿Nos podría quizás contar qué sintió en aquellos momentos? ¿Recuerda usted? Quiero decirle que uno siempre convive. Y sabemos que en nuestra familia, pues, alguien de la familia va a partir, va a morir, ¿verdad? Sabemos eso. Pero como que no estamos quizás conscientes, ¿verdad? Esas cosas que se van a dar. Quiere decir que nada, pues uno, el impacto siempre es bien duro, que está el jefe de la casa y a veces uno de todo lo ha pasado, que uno pues es como el soldado, ¿va? Que está el papá y hace que uno las cosas tiene que hacerlas, pero si no va la orden, da tal parte, anda a ver tal chivo, anda a ver la milpa, anda a cosas. De repente uno, si atiende al papá, espera la voz de mando. Es como, vamos a ver un ejemplo como el coronel, ¿va? Que siempre el soldado está ahí esperando, la voz de mando, ¿qué vas a hacer? ¿Va? Entonces, uno está, como experiencia propia, uno está ahí eso, está el jefe, el que dirige. Y la edad que tenía, pues como que al final, bueno, ya puedo estudiar, ¿qué pasa? Fueron dos presiones fuertes, bueno, la quedar sin papá, sin jefe, y el conflicto encima. Y de repente quedar sin casa, sin techo, salir de la comunidad. Entonces era una presión de que era bastante, bueno, no sé, yo hasta ahorita he vivido y cómo ha pasado esto. Pero al final, hijo, Dios que le da la fuerza a uno. En que las tribulaciones, por rato uno se olvida, por rato piensa más humanamente que. Pero es una presión bastante fuerte. Pero a mí hay que decirle de que siempre los amigos ayudan mucho también. Por eso digo, cuando alguien está en conflicto, dificultades muy duras, hay que apoyar a esta gente. Y yo, pues, mis primos que eran mayores, algunas tías, porque tenía mis tías, las hermanas de mi papá, y ellos siempre me decían, mira, hoy ya él no está. Yo sé que todos han perdido, pero tenés a tu mamá, tenés a tus hermanos, que eran más pequeños que mí, ¿va? Entonces al final me tocó trabajar el día a día para conseguir la comida para la casa. Pero como que la carga sentí que como que todavía no era tiempo y me cayó antes de tiempo, de algunas responsabilidades, ¿va? Pero como que todavía cuando uno está de esa edad, pues no quiere tener responsabilidad y todo eso, pero de repente la asumí y ya fueron pasando esos días, ¿va? Pero son pruebas que están ahí que al final yo pienso que Dios le da la fuerza para ir pasando, ir madurando en la vida. Por eso que la vida es una escuela de cosas negativas y positivas en la vida de uno. Lo que sí, pues ver en la vida lo que es positivo, echarse la voz, y lo negativo lo sacamos. Es una experiencia. Cada quien tenemos experiencia, uno de una forma, otro de otra, pero eso lo hace uno que ir madurando en la vida. Y madurar en lo que es el aspecto de esta vida humana y también tratar de madurar un poco lo que es el área de seguir lo que yo le digo, que de repente uno imagina que no está, pero seguirlo y está. Que no lo vemos, pero ese hilo lo mantiene aún ahí, con esa esperanza de que de seguir adelante. Y cada día, pues yo le digo a los jóvenes, pues, yo como joven enfrenté eso, ustedes como jóvenes hoy también enfrentan otras cosas sociales, ponen, pero si mantenemos siempre la esperanza, la fe, vamos a seguir adelante. A darle con el salvadoreño. La primera. El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero.